El alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla hizo el anuncio oficial del proyecto de modernización integral de transporte público, el cual contempla la creación de una ruta similar al Metrobús de la Ciudad de México. Hoy es un gran día para todos nosotros y para Mexicali en especial. El día de hoy, los tres niveles de gobierno anunciamos el proyecto integral de modernización del transporte y la reconstrucción del corredor industrial Palaco. La modernización integral del transporte y reconstrucción del corredor industrial Palaco en el tramo comprendido entre el distribuidor vial Lázaro Cárdenas, López Mateos hasta el ejido Puebla es un tema inminente de desarrollo económico para nuestra ciudad. Acompañado por el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, anunció que dicho sistema requerirá una inversión total de 860 millones de pesos, con una primera etapa que se realizará en el corredor industrial Palaco, para la cual se erogan 268 millones de pesos, misma que se llevará a concurso en marzo. Hay que recordar que son proyectos muy ambiciosos. Estamos hablando de establecer un corredor troncal de más de 19 kilómetros con carriles reservados para el transporte público, que incluye 38 paraderos, una terminal. Es una inversión total estimada de 860 millones de pesos. En una primera etapa contempla la reconstrucción del corredor industrial Palaco con carriles reservados al transporte público con una inversión de 268 millones de pesos, de los cuales 142 son aportados por Banobras y 126 por el gobierno del estado. Hemos estimado que este corredor atenderá una demanda de 60.000 usuarios por día. Y si tenemos en cuenta el área de influencia del corredor en cuanto al mejoramiento y reordenamiento urbano del entorno, el beneficio será para más de 400.000 habitantes de esta nuestra ciudad. Y el ayuntamiento, fíjense qué buen negocio está haciendo. Con 34 millones va a construir 860 millones de pesos de inversión. El Metrobús mexicalense tendrá 38 paraderos, 32 abiertos y 6 cerrados. Estos últimos con aire acondicionado. Cada uno medirá 3 metros de ancho por 15 de largo y serán translúcidos. Además de lo antes expresado, la construcción de la ruta express número 1 y la reconstrucción del corredor industrial Palaco se convierten en elementos fundamentales para la atracción y retención de inversiones. Además de ser generadores de empleos directos e indirectos, porque la obra, como lo comentó Jaime y como lo comentó el mundo, será construida por empresas constructoras locales. La terminal de alimentación estará ubicada a 1 kilómetro de la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona donde la misma entronca con la carretera federal a San Luis Río Colorado. Este paradero se construirá sobre un terreno de 3 hectáreas. Cuando esté concluida, la llamada Ruta Express número 1 constará de 19.6 kilómetros de longitud que irán desde la zona de Central de Abastos hasta la línea fronteriza. Los autobuses correrán sobre la avenida Adolfo López Mateos y la calzada Gustavo Vildósola. Ambas calles sufrirán modificaciones. El arroyo vehicular pasará de 23 a 32 metros de ancho y se creará un carril confinado para que circulen las unidades del sistema. Para el 2012... habremos de contar con un esquema de transporte público moderno, inteligente y cómodo que reducirá el tiempo de traslado y les permitirá a los ciudadanos desplazarse fácilmente a sus centros de trabajo y educativos también.